con el compromiso de preservar los resultados de este año o al menos incluirse entre los finalistas en el torneo de apertura a comenzar en los próximos días. Se efectuó en el Parque Vivienda de la Ciudad de Cienfuegos el abanderamiento de los Marineros, equipo de fútbol de Cienfuegos. En la actividad participaron los máximos directivos del INDER y funcionarios políticos y gubernamentales de la provincia. El director de deportes en el territorio hizo entrega del estandarte a los Marineros, que confían, pese a la ausencia de algunos atletas, mantenerse en la élite del balompié cubano. El objetivo es el mismo, ganar la Supercopa, clasificar en la apertura y llegar a la final de la apertura de nuevo y ya. Y todo paso a paso, pero el equipo está motivado y sé que lo vamos a poder lograr. Seguimos trabajando fuerte como siempre y entrenando todos los días para obtener el primer lugar en esa apertura y entonces en clausura ya sería otro objetivo. Ya este año que pasó salió el trabajo y ahora cuando empiece el campeonato de nuevo vamos a tratar de primero estar clasificado y mantenernos y después la clasificación estar entre los tres primeros, que es lo que queremos estar siempre en la élite del fútbol cubano. Después del polo acuático, el fútbol es el deporte colectivo con más títulos nacionales, 5. Disciplina con tradición y arraigo en la Perla del Sur. Deportiva, Primitivo González, Notisur.